Hola Clipetes, hoy tenemos en el Clipset Lab la nueva generación de procesadores Intel, la 11ª generación, que vamos a overclocklear. Esta vez me ha salido bien, es decir, que la vamos a tunear y lo vamos a hacer de una manera fácil, rápida, sencilla y sin riesgo para vuestros componentes. ¿Qué os parece? Vamos a sacarle unos cuantos megahercios extra. En otros vídeos hemos hecho pues análisis de componentes, los hemos montado en el ordenador, os hemos contado pues cómo funcionaban y para qué servía cada uno de ellos, y ahora vamos a dar un pasito más allá. Y lo vamos a hacer con el nuevo Intel Core i7-11700KF, los procesadores que se acaban de lanzar ahora mismito al mercado. El procesador ya lo tenemos montado aquí dentro, con el resto de componentes de los que también os hablaremos. Este procesador tiene la denominación 11 porque es la generación 11, y luego además tiene los sufijos K, que es porque es un procesador overclockable, ¿ves? Aquí ya no me está saliendo tan bien, y LF porque no dispone de parte gráfica. ¿Y por qué no dispone de parte gráfica? Porque de esta manera hacemos que el procesador sea un poco más económico que el que sí que lo tiene, y sobre todo porque es un procesador que está pensado para gaming, y cualquier persona que vaya a jugar y le vaya a meter caña a su ordenador lo que va a tener es una gráfica dedicada como la que tenemos aquí. Bueno, como esta, que es súper top, o una más baratica también os podría valer. Y hablando de la gráfica, os la presento. Esta es una Nvidia GeForce RTX 3080. Un unicornio, porque realmente es una gráfica que a día de hoy es muy difícil de encontrar. ¿Pero por qué lo hemos puesto? Bueno, pues para empezar, para daros Nvidia. Pero también para que la gráfica no suponga un cuello de botella para todas las pruebas que vamos a realizar en este vídeo. Y todo esto va montado sobre la placa base Z590 Aorus Ultra de Gigabyte. A esto se suma la memoria RAM, una memoria RAM que viene de la mano de Corsair. En total son 32 GB que están distribuidos en 4 módulos de 8 GB cada uno. Dos kits, 3200 Vengeance, que por cierto es así de colorido. Vengeance Pro Black, que no he dicho el nombre completo, para que luego no os despistéis, aunque en la descripción os dejamos toda la información exhaustiva de los componentes. Para poder sacarle mayor rendimiento al procesador, pues nos viene muy bien el tener un sistema de refrigeración que esté a la altura. Y tenemos un viejo conocido, un sistema de refrigeración de Corsair también, que es refrigeración líquida, que es el Corsair IQ H115i Elite Capelix, que esta vez viene con el logo de Corsair bien colocado para aquellos que tenéis TOC y que os pusisteis muy nerviosos cuando lo colocamos mal en la anterior ocasión. Pero ¿qué queréis que os diga? Pues era como me encajaba mejor con el cable yo para manejarme. ¡Ay, qué quejicas! Como sistemas de almacenamiento nos encontramos con dos: un disco duro, un HDD de Toshiba de 2 teras de capacidad, y luego tenemos un SSD M2 NVMe, que es de Western Digital, con PCIe de tercera generación. Pero cabe decir que si queréis sacarle más rendimiento a la plataforma de Intel, aquí la recomendación hubiese sido un PCIe de cuarta generación, que llega a duplicar la velocidad. Y es que una de las diferencias entre la Gen 10 y la Gen 11 de Intel es que la Gen 10 admitía PCI Express de tercera generación, y esta 11 llega a admitir la PCI Express de cuarta generación. Así que si queremos tirar por lo alto, mejor cuarta generación. Y para hacer estas pruebas nos hemos rodeado de un montón de software. Por ejemplo, el EasyTune, el Intel Extreme Tuning o el Cinebench. Y también un Manu Arenas de laboratorio, que es nuestro experto de todas estas cosas y de todos los electrones que van por dentro. Pero antes de pasar todas las pruebas, vamos a hablar un poco del procesador para saber qué es lo que tenemos entre manos, bueno, o en la caja, mejor dicho. Tenemos un procesador Intel Core i7-11700KF, un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, que es de ultimísima generación, de Gen 11, o también podríamos denominarlo Rocket Lake. El caso es que es un procesador que sigue dando un buen rendimiento por vatio, al que ya nos tenía acostumbrados Intel, y que nos va a dar en general un rendimiento pues muy bueno en prácticamente todo, pero que si estás especialmente tú dedicado y que te gusta mucho el tema del gaming, seguramente le vas a poder sacar mucho partido. ¿Y por qué videojuegos? Pues porque prácticamente a todo el mundo le gusta jugar, y porque los cores de estos procesadores son fácilmente tuneables. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un Gen 11 en nuestras manos es utilizar la herramienta de Intel
Intel Performance Maximizer. Esta herramienta es la que nos va a regalar megahercios. Vamos, lo que os dije al principio de que íbamos a tener megahercios extra. Bueno, pues aquí nos hemos encontrado con 100 megahercios extra sin hacer absolutamente nada. Simplemente utilizando esta herramienta que es capaz de analizar el sistema que tenemos montado para ver hasta dónde puede subir, hasta dónde puede exprimir la velocidad del reloj sin hacer absolutamente nada más. No tienes que ser experto, no tienes que instalarte nada y ya está. Siguiente programa que podemos utilizar. En nuestro caso, como nuestra placa base es Gigabyte, tenemos el Aorus EasyTune, pero cada marca dispone de una herramienta que permite hacer el overclocking también de una manera bastante sencillita. En esta herramienta nos encontramos con modos en un clic: el modo eco, el modo default y el modo overclocking. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pinchar en cada uno de ellos y entonces se adapta a lo que hayamos seleccionado. Pero ojo, que esto no siempre tiene por qué funcionar, así que lo mejor es pues que nos vengamos un poquito arriba y nos vayamos a los modos avanzados, que estarían aquí. Podemos utilizar el programa de la placa base, pero también podemos utilizar el programa de Intel. Nosotros vamos a utilizar el de Intel, el Intel Extreme Tuning Utility. ¿Por qué? Pues porque independientemente de la placa base que tengamos, si tenemos un procesador Intel, esto va a ser común para todos ellos. Pero antes de seguir, para aumentar la velocidad de reloj del procesador, nos tenemos que asegurar de que los ventiladores son capaces de disipar el calor que genera, para así aprovechar y obtener el máximo rendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en el propio software de la placa nos encontramos con la posibilidad de modificar la velocidad del ventilador y por lo tanto aumentar la refrigeración. En este caso, lo que vamos a hacer, como queremos darle chicha a tope, pues le vamos a poner los ventiladores a full speed, ahí a tope de power. Una vez que ya tenemos hecho eso, nos vamos al tuneo avanzado, y aquí lo que tenemos es la información de hasta dónde da de sí la velocidad de reloj del procesador dependiendo de la cantidad de núcleos que estén funcionando en cada momento. Utilizando 8 núcleos nos da 4,7. ¿Por qué 4,7 GHz? Bueno, pues porque nosotros hemos ganado 100 MHz de la velocidad base, que sería 4,6. Por lo tanto, ya nos está detectando que vamos a ir a 4,7. 4,7 cuando estemos utilizando 8, 4,7 con 7, con 6, con 5, cuando estemos en 4 la velocidad de reloj subirá a 4,9 y cuando solo haya activos 2 núcleos o 1, la velocidad de reloj irá a 5 GHz. Ahora lo que vamos a hacer es apurar al máximo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ensayo-error. Hasta donde dé de sí. Si quisiésemos tener una referencia para ver la mejora que vamos consiguiendo, siempre podemos pasar a alguno de los benchmark habituales. Desde Intel recomiendan el Sysmark. Así obtendremos un valor base del sistema sin haberlo tuneado todavía. Una vez que tenemos esa información, vamos a empezar a subir el multiplicador, y lo que voy a hacer es ponerlo en 50 en todos. Ahora podríamos realizar otra vez el benchmark, pero con esta nueva configuración de velocidades de los núcleos. Eso sí, hay que tener en cuenta que tenemos que realizar esta prueba en modo multinúcleo. Si todo sale bien, como es nuestro caso, el benchmark debería darnos una puntuación global más alta que la de inicio. Y de esta manera hemos ganado 300 MHz adicionales. Ahora que tenemos 5 GHz en todos los cores, podemos probar a hacer subidas un poquito más moderadas. ¿Probamos? Probamos. Así que volvemos a nuestra herramienta de Intel y vamos a ponerlo a 5,1 GHz. Pues venga. Y ahora aplicamos. Cruzamos dedos. Pues esta subida de velocidad no le ha gustado tanto y se ha colgado. Pero vamos a ver, es lo que hemos dicho antes, esto no puede ser hasta el infinito. Se trata de ensayo-error, hasta donde llegue. Y en este caso el límite está en los 5,1 GHz en multinúcleo. Hay que tener en cuenta que esto es muy divertido, pero no es una ciencia exacta. De hecho, hay muchos factores por los que hay veces que un overclocking puede funcionar y hay veces que no. Es decir, algo que te está funcionando genial en invierno puede que en verano te sube la temperatura de la habitación. Eso parece Benidorm con 45 grados a la sombra y resulta que ya no te deja hacer el overclocking. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso la refrigeración es tan importante. Con esto, para que os hagáis una idea, ya hemos superado la configuración básica que nos ofrecería un Intel i9, que sería desde 4,8 GHz. Claro que al i9 también podemos tunearlo. Y ahora que ya sabemos cuál es nuestro límite en multicore, vamos a ir modificando núcleo a núcleo para ver hasta dónde da de sí en single core. Así que lo que vamos a hacer es saltar cuando tenemos un núcleo o cuando tenemos dos núcleos activos de 5 a 5,2. Vamos a saltarnos el 5,1 por si acaso, y si peta, pues ya veremos. Así que ponemos 5,2 en estos dos, aplicamos
Ahora, aumentando de forma más limitada la velocidad, hemos logrado pasar los benchmarks en modo single core con un poquito más de puntuación que en la referencia. Esto significa que a lo mejor la mejora no es tan grande, pero eso sí, hemos logrado exprimir un poquito más nuestro Intel Core i7. Para que os hagáis una idea, el Intel Core i9 de 11ª generación, sin llegar al overclocking, pero con turbo, llega a los 5,3 GHz en modo multicore. Así que tanta diferencia no hay. Hasta ahora hemos hecho un overclocking avanzado, pero todavía podemos hacerlo mucho más pro. ¿Y cómo? Pues eligiendo núcleo por núcleo y añadiéndole la velocidad de reloj adecuada a cada uno de ellos. Entonces no nos iríamos aquí a alpacas, no nos iríamos al agrupamiento, sino al per core. Aquí podemos ver cada uno de los núcleos individuales, y con esto me refiero a que el sistema no elige aleatoriamente 1, 2, 3 o 4, sino que el núcleo 1 es el núcleo 1, es Castromil, el núcleo 2 es Carolina, vamos, con nombre y apellidos. Este tipo de ajuste ya nos va a llevar mucho más rato, nos puede llevar unas cuantas horas para ir ajustando al milímetro o al megahercio cada uno de estos núcleos. Para que os hagáis una idea, aquí donde nos encontramos con las estrellitas ya nos indica que esos van a ser núcleos especialmente favorables para que podamos subirle todavía más la velocidad de reloj. Como conclusión, nos encontramos con que esta nueva generación de Intel, estos Gen 11, Rocket Lake, como los queramos llamar, pues tienen un mejor rendimiento si los comparamos con la generación anterior. Si hacemos una comparación exacta con este procesador que hemos probado y con un i9 de 10 núcleos de la anterior generación con el que lo hemos comparado, nos encontramos con que el rendimiento es bastante parecido. Y si lo comparamos con el mismo procesador de la anterior generación, nos encontramos con un rendimiento superior de un 15%. Hablando de single core. Y como yo creo que ya he currado bastante y además lo he dejado súper optimizaico, creo que me merezco echar una partidita al Call of Duty. Como detalle para que os fijéis, nos encontramos con que tenemos esto optimizado con el máximo detalle. Y fijaos ahora en los frames por segundo cuando me ponga a jugar. Bueno, estáis viendo los frames, ¿no? Ahora mismo 159, 160. Por cierto, meritazo, que jugar de lado no es fácil. Para que luego digáis, es que, claro. Bueno, pues ya está. ¡Hala! Ya me estoy cargando a todo el mundo. Con esto yo creo que podemos dar por finalizado. Me voy a esconder aquí detrás de esta chimenea a ver si sobrevivo para despedir este vídeo. Nos vemos en el siguiente videorama.